Hoy es 20 de abril. Uy, a ver si no me muevo mucho el micrófono. Hoy fue un gran día, la verdad. Hoy se lanzó como ya vieron al principio del video, la Starship. La verdad, yo quería que lo lanzaran el lunes, pero por ahí motivos de una cosa, lo terminaron lanzando hasta hoy, a las 7, ¿qué? 7 y media de la mañana. Ahí lo estaba viendo en mi clase. Hubo un momento en el que se paró el contador. Estaba como en 20 segundos y luego pum, se subió a 40 segundos. O sea, qué rollo. Pero lo detuvieron poquito para hacer las revisiones finales y ya lo lanzaron. Explotó en el aire. Lo terminaron de explotar porque empezó a dar vueltas. Luego se empezó a dirigir hacia abajo, así como a 2000 kilómetros por hora. Pues una motivación más grande. Pues a mí me gusta todo ese tipo de que cohetes, los planetas, todo ese rollo, el espacio, todo lo que tenga que ver con cohetes. A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Me encanta. Yo creo que, aunque no aprendas mucho, estés muy metido en todo lo teórico, verlo simplemente explotar, cómo explotan las cosas, está muy padre. Así es que hay que aprovechar para verlo. No todos los días explota un cohete de 120 metros, así es que hoy fue un gran día. Lo van a volver a intentar como en unos 2, 3 meses, ya veremos qué tal. Yo espero que sean 2 o 3 meses, no creo que sea otra vez en 2 años. Yo creo que sí la van a lanzar en unos 2, porque ya tienen como 3 prototipos ya hechos, o sea, nada los pueden lanzar. Nada más que tardan mucho por los permisos, por la seguridad que tienen que tener, porque ya vimos que, pues que puede empezar a dar vueltas y irse hacia abajo, así es que mejor no. Ahí voy a ver si les pongo aquí un video de cómo se vio, cómo va explotando todo ese rollo, la neta está padre. Ah, por cierto, aquí tengo unos pendientes que tengo que hacer, mañana los voy a hacer en la escuela. Mañana va a estar un poquito ocupado porque tenemos bueno, soy miembro de un grupo de Interact, de Rotary Club, de Rotary International, algo así se llama, o Rotary International. Vamos a dar bueno, vamos a proporcionar a los miembros un curso de primeros auxilios. Mañana a ver si les grabo ahí qué rollo. Mañana va a estar medio ocupadón personalmente, pero ahí les voy a grabar. Yo creo que mañana voy a grabar chorros de más. Estos 4 días van, no grabo casi nada. De hecho, ayer nomás voy a subir como 2 minutos de video, pero por puro compromiso, la verdad, porque si quiero que haya video todos los días. Y ayer no terminé de grabar algo. Ahorita ya en un ratito me voy a dormir, me voy a cambiar para echarnos la pestaña. Y es todo. Ayer fuimos a cenar, creo que no grabé, nomás grabé como donde estamos afuera. Y a ver si pongo videos de qué onda, pero muy bueno. En un restaurante, un amigo cumpleaños. Ya sus 18 añotes, ya lo pueden meter a la cárcel, un saludo. Le ponen una gorra así como de indio y van así con unos tambores gritando. Y un señor, el que nos estaba atendiendo, de que hagan el ajo, y nosotros ahí gritando ahí en medio del restaurante, como que los demás querían que nos calláramos, pero yo veía al que nos estaba atendiendo, griten, griten, y nosotros, bueno, eso estuvo con ganas. Todo el mundo cumplía ayer, yo como 4 personas que conozco cumplieron ayer. Y en el restaurante otras 4 o 5 personas. Ya volví como a otras 4 o 5 personas, se me cayó la cámara. Pero la verdad no la pasamos muy bien, estaba muy muy buena la comida. Siempre también me pedí otra vez hamburguesa. Y hoy fuimos al gimnasio, grabé las tomas que se ven como en el atardecer. Ahí está saliendo del gimnasio. Hicimos brazo, como no, bracillo, bíceps y tríceps. Es de mis días favoritos, la verdad. Brazo y espalda, me la paso muy bien. También el día de pierna, la sufro mucho, o sea, está muy cansado, pero vale la pena, yo creo. Todavía sigo con dolor de pierna, ¿no? Te los juro. Y eso que fui el martes, y ya es jueves en la noche, o sea, ¿cómo? Espero
Espero ya mañana andar al 100. Mañana no quiero ir al gimnasio, pero el sábado, tal vez, ahí vemos. Porque si quiero ir a veces voy los fines de semana, pero no siempre porque me ocupo y cosas así. O me da flojera, o lo cierran, porque como es entre semana, el tiempo, el horario es más cortito. Hoy es el quinto, no, el cuarto vlog. Mañana es el quinto. Voy a empezar a grabar, pero ya fuera, porque ahorita nomás he estado grabando aquí en mi cuarto. No quiero grabar afuera porque quiero cambiar la escena, porque como que ya se aburrieron aquí de nomás ver este pizarrón. Ya me voy a dormir. Ahí, buenas noches. Espero ahí los haya tenido un ratillo, que se han reído, que les haya gustado. Vamos avanzando, yo creo. Ya 4 videos. 4 es algo. Ya. ¿Qué es mejor que 3? ¿Que 4? 5. Entonces mañana nos vemos. Muchos saludos. No sé cómo todavía cómo le voy a poner este vlog. Se me hace que le voy a poner mañana. Ya van a ver aquí. Van a ver en el título. Yo lo estoy grabando ahorita y me estoy viendo. Y ahorita no se ve nada, pero aquí voy a poner de que una foto en el gimnasio. Ah, también grabé. Yo creo que sí las puse en las escenas, pero grabé haciendo ahí un ejercicio. La verdad, no lo hice tan bien porque ya era la última serie. Y nada. Voy a poner aquí una imagen X. Acá otra. El poder de la edición. Aquí otra. Qué flojera el David, ¿por qué estás diciendo esto? Pero otra foto. Y otra. Y otra. Espero que sí salgan las fotos, porque si no aquí iba a estar como menso diciendo que puse algo y no. Pero bueno, ya me voy a dormir ya. Ya cayendo, nos vemos. Bye.